Hola, bienvenidos a nuestro canal Planeta Misólogo. Ya llegó la hora de conocer a la ganadora de la edición 60 del certamen Miss Internacional 2022. Entre 62 hermosas candidatas de los 5 continentes, se escogerá este martes 13 de diciembre la ganadora de este certamen nipón. Así que, a cruzar los dedos, vamos a presentar lo que es para nosotros muy importante, para el canal Planeta Misólogo, el top 15 y algunos comodines por allí que podrían colarse en la noche final dentro del top. Sin embargo, pues como todo es una apreciación muy personal, muy subjetiva, déjanos en la caja de comentarios cuáles son tus favoritas, si coincides con nuestras preferencias o por allí dejamos a una gran favorita por ahí por fuera. Vamos a ver qué tan acertados nos vemos pasado el show final. Como ya te hemos mencionado en entregas anteriores dentro de la cobertura de la edición del Miss Internacional 2022, son 66 candidatas que optan por la corona de la tailandesa que ya lleva 3 años reinando, porque no hubo edición en el año 2020 y 2021 por la pandemia del COVID. Este año se ha visto muy buena competencia, excelentes candidatas. Quizás la cobertura del certamen no ha sido la más idónea porque es muy poco el contenido que se puede apreciar de parte de la organización de Miss Internacional, y mucho del contenido pues se ha extraído de las redes sociales de las candidatas, que han posteado en sus redes las vivencias de todo lo que han compartido en Tokio, de las actividades que han desarrollado junto a sus compañeras, y pues nos han permitido dar de cierta manera alguna cobertura un poco más detallada de lo que se ha vivido en estas semanas de concentración de esta edición número 60. La ceremonia se va a llevar a cabo en el Tokyo Dome de la capital de Japón y será transmitido por televisión local. De hecho, este año se tiene una variante que no ha dejado muy satisfecho a muchos de los fans de los concursos de belleza, y es que para ver el certamen se está pidiendo una cuota cercana a los $7, $7.50 por la transmisión, que para Latinoamérica estará cerca de la medianoche, por lo menos un ejemplo. Para países como México arrancará a partir de las 11 a.m., para Venezuela a la 1 de la mañana, para Colombia justamente a la medianoche. Entonces, pues sí, a veces aquí sería la trasnochada, a ver si vale la pena, sobre todo ojalá se logre coronar alguna latina, que suenan muy muy fuertes como todas las ediciones, y esta vez hay mucho material, hay muchas buenas candidatas que pueden llevarse la corona para el continente americano. También recordemos que este año, por ser la edición número 60, la organización decidió cambiar la tradicional corona de peluche que habíamos visto en las últimas ediciones, en las últimas décadas, y pues se había convertido en un icono de este certamen, la corona de peluche. Esta vez se va a entregar una nueva corona para la edición número 60, una corona muy bonita que ya hemos visto en la cabeza de la actual reina y que puedes encontrar en uno de los últimos videos que subimos. Este certamen tuvo su evento preliminar hace unos días, el 9 de diciembre para ser exactos, donde las 66 candidatas salieron en traje de baño, un traje bastante conservador para muchas, yo creo que idóneo a la cultura japonesa, donde no buscan tanto show como otros certámenes, y más bien se enfocan en la elegancia, la postura que tengan las chicas. Y también utilizaron un traje de cóctel con colores muy claros, con colores pasteles, más bien a veces algunos parecían como que muy tradicionales o muy fieles a la tradición de vestimenta de kimono de Japón. Sin embargo, fue un evento bastante sencillo, creo que nos permitió darnos una idea de cómo se ven las chicas que están participando en esta edición y ver cuáles bajaron, cuáles subieron, cuáles pueden estar en este top. Y ahora sí, sin tanto palabrerío, aquí les dejamos nuestro top 15 final con unos comodines, y dinos qué te parece. Esperamos el martes en horas de la medianoche aquí en Latinoamérica
tener para ti en el canal la transmisión del certamen. Por ahí vamos a ver si logramos concretar eso. Si no, pues espéranos en el análisis final post evento. Cuídate y suerte a todas. Antes de por final, vamos a hablar de aquellas candidatas que pueden colarse en la final. La primera de ellas es Ecuador, una chica muy bella que ha destacado bastante y busca la segunda corona para su país. El segundo comodín que proponemos es una africana, es Togo, es una morenaza que ha sabido llamar bastante la atención y esperemos verla en el top 15 final. La tercera es Nepal, quien tuvo muy buena preliminar, se ve muy bella en traje de baño y esperemos también verla por allí colada. La cuarta es Bielorrusia, que es una mujer muy hermosa, no nos sorprendería para nada verla también. Y finalmente Hong Kong. Hong Kong es una niña muy dulce que puede colarse por ahí y quitarle un lugar por allí a las máximas favoritas al top 15 final. En la posición número 15 tenemos a la representante de Canadá. El puesto 14 sería para la representante de los Estados Unidos de América. En el top 13 encontramos la primera asiática, Miss Tailandia Internacional. Polonia la ubicamos en la posición número 12 de este top 15 final. En la posición número 11 encontramos a la representante de Vietnam. Y en el top 10 ubicamos a Miss España. En la posición número 9 se encuentra la representante de la República Dominicana. La posición número 8 es para Miss Colombia. En la posición número 7 encontramos a la representante de Indonesia. Muy cerca del top 5, en la posición número 6 encontramos a la representante de Francia. Iniciando el top 5, consideramos en esta posición a Miss Venezuela. La cuarta posición de nuestro conteo es para la representante de Filipinas. Para nuestro canal Planeta Misólogo, en este top 3, la segunda finalista sería Miss Cabo Verde. En la posición número 2 o primera finalista de esta edición del Miss Internacional 2022 tenemos a la representante de Perú. Y finalmente para nosotros, la candidata ganadora y la rival a vencer de esta edición es la representante de México, Yuridia Durán. México conseguiría con ella su tercera corona en este certamen. Esperamos hayas disfrutado de este video donde te presentamos las favoritas de tu canal Planeta Misólogo. No olvides dejarnos en la caja de comentarios tu top final, tu favorita, a quién apoyas, a quién ves ganando la 60 edición del certamen Miss Internacional 2022. No olvides suscribirte, compartir todo nuestro contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.